tal, amigas, amigos? Bienvenidos una vez más a este canalet. Gracias por vuestra compañía y apoyo. Y vamos ya directamente a lo que nos ocupa. Capítulo número 15, La niña bonita, dicen que es este número, en que vamos a hablar de cambiar los modos de edición, como ahora mismo ya nos ponemos en materia pasando ya al escritorio. Aquí en el escritorio, como os decía, cambiar los modos de edición, que también aprovecho para difuminarme hasta ya prácticamente el final del vídeo y poderme despedir de todos vosotros. Cambiar los modos de edición, que de todos modos va a ser volver un poco a repasar lo que ya hemos visto hasta ahora, solo que esta vez se va a hacer hincapié en lo que sería la parte de la ventana del editor, que es esto que nos aparece desde aquí, ¿veis? Esto lo voy a poner en deslizar. Ya veis que aquí sale deslizar, rizado y bloquear. Quedaos con esto. Aquí cursor marca ratón. Lo voy a dejar en ratón. De momento voy a dejar el modo inteligente, como vimos en otro capítulo anterior. Lo vamos a dejar en Smart. Vamos a dejar el modo atrapar. Esto lo vamos a dejar también en Snap, etcétera, etcétera. Y aquí seguimos lo que sería usando rangos, pero ya se queda con este título de, digamos, de lo que sería la sesión, y así no vamos a inventar nada nuevo. Seguimos haciendo todas las florituras aquí en todo lo que teníamos de antemano. Como os decía, desde deslizar hasta aquí, donde justamente hay este simbolito que es con la tecla rápida E, que es el modo edición interna, esto es lo que sería o considera Arduino la ventana del editor. Todo lo demás pues lo debe considerar de otra manera, como ya veremos en su momento. Y aquí lo tenéis. Y aquí ya habéis visto que a mí me sale de otra manera. Lo hemos dejado en deslizar, rizado, bloquear. Os he dicho que os acordáis de esto, porque aquí me sale diapositivas, ondulación y bloqueo. Pero es igual, que sepáis que respectivamente son estas tres funciones que tenemos aquí de los modos de edición. En este el primero, el que he dejado yo en deslizar, que es más lógico con slide, es el modo estándar, es el modo por defecto, por default, por decirlo en todos los idiomas que se me ocurren, que no llego a ninguno más. Le permite arrastrar regiones libremente de forma horizontal dentro de la misma pista y vertical entre pistas. Es muy simple. Modo deslizar, agarramos esta pista de aquí y me la llevo donde me dé la gana. Con la ventaja de que no me va a permitir, no sé si lo hace solamente ya estas últimas versiones de Arduino, y antes sí que podías, pero no permite clavarse encima de un MIDI, y si lo sobrepaso, pues evidentemente buscará la siguiente pista, modo audio. Esto lo vamos a dejar donde estaba. Vamos a ver el modo ondulación, que en este caso, en lugar de ondulación, aquí ya es rizado. Y el modo rizado, ¿qué nos dice? Pues el modo rizado o ondulación, escoged el que más os plazca. Pues mueve las regiones automáticamente cuando cortas o desplazas una de ellas. Por ejemplo, si cortas una parte de una entrevista de audio que no es interesante, Arduino desplazará todas las regiones de todas las pistas hacia la izquierda, para que no haya silencio donde solía haber contenido. Vamos a ver a qué se refiere. Vamos a hacer aquí par de copias más, con control, correcto, ahora, y con control. Y aquí en el modo rizado, pues me dice que, esto lo vamos a poner aquí, vamos a ampliar un poquitín, ahora. Pues que esta es la pista de audio, esta entrevista que no nos gusta. ¿Veis? Suprimir y se ha corrido todo hacia la izquierda. Otra cosa de mi cosecha que no está. Si yo ahora, por ejemplo, hago esto, voy a hacerlo pues con la tecla S y nada más me cargo un cachito, ¿veis? Ha ocupado esta pista el cachito que he acabado de cortar. Si ahora lo meto por aquí, vamos a ver, S. Bueno, primero tengo que marcarla, ahora,
Correcto. Y veis, ahora esto, a la que le de suprimir, hacia la izquierda, a siempre ocupar los silencios. Esta ya me la puedo cargar. Y lo que vamos a hacer es modo deslizar, para no equivocarnos otra vez. Para no equivocarme yo, evidentemente. Y ahora, vamos a ver, control y otra copia. Por último, el modo de bloqueo. Independientemente de cómo edites una región, con este modo activado, el contenido de la región siempre estará donde está. Solo puedes poner la región hacia arriba o hacia abajo entre pistas, pero nunca hacia la izquierda o la derecha. Vamos a poner el modo bloquear y evidentemente se va arriba y abajo, pero no me permite moverme ni izquierda ni derecha. Muy interesante también. Puntos de edición. El punto de edición define dónde se realizan las distintas operaciones de edición. Si utilizamos el corte o la división como ejemplo. Esto ya está visto, que podíamos cortar, o mejor dicho, centrarnos donde queremos que se divida, con el cabezal de reproducción, con el marcador o con el ratón. Vamos a repetirlo, aunque esto ya está visto en los capítulos anteriores. Por ejemplo, vamos a andar con esta que ya tenemos aquí preparada. Por ejemplo, ponemos, ya que estamos en modo ratón, pues allí donde yo ponga el ratón, que me mueva por aquí encima, si ahora le digo S, pues allí que se ha cortado una de estas. Espera, que lo tengo bloqueado, vamos a dejarlo en modo deslizar. Ahora sí, ahora ya se va a todos lados. Pero acordaos que también tenía el modo marca. Pongo una marca aquí y ahora le digo S. Y por la marca que se ha cortado. Y también puedo ponerlo por el cursor. El cursor lo pongo en el sitio donde desee hacer el corte. Me pongo más o menos así, sin tocar nada. Veis que queda un poco predispuesto. Le doy a la S. Esperad, que lo tengo ahora. Lo marco. Y se ha cortado. Y ahora, si hago servir el rectángulo de selección, pues ya me cargo estos restos y aquí no ha pasado nada. Bien, acabamos de ver cabezal de reproducción, marcador, ratón. Ahora sí, modos de cursor, modo captura. Modo captura, esto lo recordamos de capítulos anteriores, que era otras operaciones en la región, como vemos aquí a la izquierda, trabajar con regiones y usando rangos. Esto es con la tecla, ya vimos que en este icono es la tecla rápida G, y te permite seleccionar o mover objetos como regiones y puntos de interrupción en una curva de automatización cuando se selecciona este modo de cursor. El puntero del cursor se verá como un pequeño icono de mano. Vamos a verlo. Quitamos el modo inteligente, dejamos solamente este, el modo manita. Voy a ponerme más o menos por aquí, amplío por el cursor, que veis, lo tengo predispuesto aquí. También podría hacer, no hemos llegado a este capítulo, pero fijaos qué predisposiciones de zoom tengo aquí. Ahora estoy en cursor, que es esto de aquí. Bien, a lo que íbamos, que se me va la olla. Esto permite seleccionar o mover objetos como regiones y puntos de interrupción. Bien, es tan simple que no quería haberlo hecho, porque es que lo vimos en los tres capítulos anteriores. La manita sale en su totalidad, como podéis ver aquí. Y lo que decíamos, me lo llevo a donde quiero, porque además sigo con modo deslizar. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Modo de rango. Modo de rango lo vimos en sus capítulos anteriores, aquí usando rangos, tecla rápida a la R, y te permite hacer clic y arrastrar para definir o cambiar el tamaño de los rangos de tiempo, que esto ya lo vimos. Cuando se selecciona este modo de cursor, el puntero del cursor, valga la redundancia, diría yo, se verá como una línea vertical. Bien, es que lo hemos visto un montonazo de veces, lo del cursor en forma de línea vertical. Vamos a ampliar por aquí, vamos por aquí. Y fijaos, línea vertical en su totalidad. ¿Qué puedo hacer por aquí? Acordaos, acabo de crear un rango ahora. Si me pongo por aquí, lo desmarco. Aquí tenemos líneas de
Esto es alguna curva de automatización que se me ha debido quedar de antes, de algunas pruebas que habré hecho. Lo veremos de aquí un momento igualmente. Bien, acabamos de ver el modo de cursor con lo que sería en modo rango, R, modo inteligente, cuando este modo está habilitado, dependiendo de dónde exactamente sobre la región se encuentre el puntero del mouse, Arduino proporcionará funciones de captura, por ejemplo, capturar, es que lo acabamos de ver, y reubicar una región o funciones de rango, seleccionar un rango, lo acabamos de ver. Igualmente, si ahora nos ponemos Smart y manita, pues lo que hemos dicho. Aquí sí que aparece con modo Smart, como podéis ver, modo rango en la parte superior de la pista y en la parte de la mitad hacia abajo la manita. Si lo pongo así, es todo, digamos, el cursor en modo rangos. Y si quito el modo inteligente o Smart y pongo solamente la manita, pues la manita en la totalidad de ellos. Bien, creo que nos ha quedado bastante claro. A ver, estábamos aquí. Modo corte. Modo corte, utiliza este modo de cursor, atajo de la tecla C, para dividir regiones en regiones más pequeñas. El cursor adopta la forma de una tijera. Esto le permite apuntar y hacer clic en una región para dividirla, por ejemplo, con el mismo cursor. Vamos allá. Estamos en modo cursor también, modo deslizar. Y vamos a las tijeritas. Y las tijeritas, como veis, ya han aparecido. Y si ahora me meto por aquí, por ejemplo, por la parte, por el tiempo 4 de este compás, veis, me la acaba de cortar. Por aquí también lo puedo hacer, por aquí, por notas incluso que tengo ahora, 1/16 de nota, como veis aquí. Por eso el compás está dividido en tantos sectores ahora. Si nos volvemos a la manita para poder actuar sobre esto, pues ya lo veis, los cachos que acabamos de hacer con el modo tijeritas. Rectángulo de selección y me cargo la escabechina que acabo de hacer por aquí. También puedes cortar regiones directamente desde el modo grab. A veces este método puede incluso ser más rápido. Ya digo, depende de cada uno, de, digamos, la facilidad que tengamos de actuar de una manera sin otra. Sin salir del modo grab, simplemente coloque el mouse en la ubicación deseada en la región que desee cortar y presione el acceso directo S, acceso directo, tecla rápida S. Para dividir, importante, su punto de edición a la izquierda de la barra de herramientas modos debe estar configurado en mouse. Aquí sí que tiene que estar por narices configurado en mouse. Lo vamos a dejar en ratón. Control. Ahora sí. Y ahora vamos a ponerlo en la manita. Bueno, ya está puesto en la manita. Como veis aquí. No sé si hay que activar el Smart. Sin salir del modo, no dice nada de que tengamos que activar el modo inteligente o Smart. Vamos a actuar sobre ello con grab ahora y el cursor, y acordaos, la tecla rápida S. S, 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 S y S. Estamos en manita, seguimos en manita, pues ya veis, otra escabechina que acabo de hacer aquí, creando un buen capazo de regiones. Y fuera. Sigamos. Región estirable o encogible. Esto, acordaos que ya hay un monográfico que lo quiero ampliar en su momento, que es el stretching. Está en el modo de cursor con el atajo de teclado, con la tecla T. Y te permite arrastrar y cambiar el tamaño de la duración de una región entera sin cambiar el tono. Acordaos de esto porque ya se ha hecho un monográfico. Buscadlo en mi canal, pero que, repito, lo quiero ampliar. A esto a veces se le llama estiramiento de tiempo, añado stretching. De ahí el atajo T. Consulte el capítulo sobre estiramiento, reducción de regiones para obtener más detalles. No vamos a hacer aquí ahora mismo una lección magistral. Cuando se selecciona este modo de cursor, el puntero del cursor se verá
como una especie de flecha en diagonal. Ahora vamos a verlo. De momento, vamos a ver si creo otra copia. Estamos aquí. Bien, perfecto. Otra copia. No me interesa otra copia. Ahora acabo de acordarme, es que se me va todo el tema. Aquí fijaos que tengo... Está fuera. Fijaos que tengo aquí una región que no llega a terminar, a llenar todo el compás, porque yo sé que está a 90 bits per minute. Ya lo he hecho antes porque cuando he visto que aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo de estiramiento, de stretching o de contracción, para el caso es lo mismo, va en un sentido o en otro, pues nos va a servir. Acordaos que yo aquí estoy trabajando a 120 bits por minuto. Bueno, se me ha movido algo por aquí. Estemos a 120.187. Me da lo mismo. Estoy en una sesión de pruebas. Y vamos a hacer lo siguiente. Modo estirar, shortcut T, le doy, fijaos que ya me ha cambiado en la doble flecha en diagonal, y lo que voy a hacer con esta región es voy a contraerla hasta que quede encima del compás 18, de manera que voy a ocupar 1, 2, 3, 4 compases, pero antes vamos a ver qué suena aquí. Que suena aquí que con este tempo que nos ha quedado tan particular. Vamos a ver. Bien, si pretendo añadir esta región con este tempo que está totalmente desincronizado con el tempo que estoy utilizando aquí, pues va a sonar muy mal. Stretching. Lo voy a meter aquí, a dejarlo como si fuese de 4 compases, toda la región. Aquí nada más le digo contraer o estirar, en ese caso estoy contrayendo, pues sí, adelante, lo calcula. Y ahora ya veis que ya tengo que poner el bucle aquí en este sitio. No me ha cambiado el tono, como podéis ver, ni muchísimo menos, pero el tempo parece ser que lo he ajustado. Y si ahora tuviéramos tiempo, pero nos va a quedar unos capítulos muy, 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 muy largos, vamos a ver qué tenemos por aquí y vamos a ver si a partir de aquí, de inicio, hasta donde termina, pues nos coincide medianamente bien con lo que tenemos con el tempo de aquí. Vamos allá. A ver, perdonadme, ahora hay que darle siempre a ir a inicio de sesión, siempre se me olvida. Bien, a tempo, lo tenemos a tempo. De una manera rápida, pues ya habéis visto lo que es este stretching, estiramiento, reducción de regiones. Tecla T. Modo cuadrícula. Este modo, el atajo Y, permite editar el mapa del tempo para adaptarse a las fluctuaciones del tempo de una sesión en vivo grabada con una pista de audio. No voy a grabar una sesión en vivo, tampoco tengo ninguna muestra al efecto para hacer estas pruebas. No obstante, pues voy a tocar por Y o por el icono para que veáis de alguna manera qué efectos puede tener en vuestra, digamos, sesión o composición. Por ejemplo, si nos ponemos por esta zona, si nos ponemos por aquí, vamos a ampliarlo esto un poquito. Si ahora le doy aquí, shortcut Y, tecla Y, con este icono de dos flechas, una hacia la izquierda o hacia la derecha, rayita vertical. Fijaos que me vuelve a salir todo lo que es esta doble flecha en diagonal. Si ahora me pongo aquí encima del cursor, me acabo de poner, y ahora aprieto la tecla, mejor dicho, el botón de la izquierda, me dice que estoy a 120.2, debería estar a 120, pero ya digo, me es igual. Si ahora me voy a desplazar hacia la izquierda, fijaos que le está pasando al tempo de donde habíamos tenido el cursor. Lo hemos aumentado todo a 130, y aquí
al principio se sigue quedando a 120.2. O sea, es una manera también de aquello que explicamos en su momento, que por ejemplo, si aquí pongo el cursor de reproducción, pues me dice que estoy a 120.2 estos aquí, que me salen raros. Pero si voy aquí encima, fijaos que aquí el display ya me acaba de cambiar a 131. Quiere decir que aquí se me acelerará. Vamos a ver si es verdad. Ya de por sí es una sesión bastante acelerada. Me voy a poner un poquito antes. Bien, no acabo de notar tampoco la diferencia, así que le vamos a dar un control Z para dejarlo esto como lo teníamos. A ver, que salga del menú ahora. Control Z y control Z. Creo que con esto ya lo tenemos. Sí, también he deshecho arrastrar una región, me es igual. Bueno. Parece ser que lo tenemos a estos 120.2 como teníamos antes. Algo se nos ha movido. Ya entramos en el modo de dibujo. Ya veis que queda visto cómo actúa esta tecla o atajo Y con el tempo. En vuestra línea de tiempo, valga la redundancia. Modo dibujo es el icono del lapicito, bolígrafo, lo que queráis. Y el atajo es la tecla D y tiene cuatro casos de uso. Dibujar nuevos puntos de automatización, por un lado, que ya lo veremos en su capítulo correspondiente más ampliado. Dibujar nuevas regiones MIDI, dibujar nuevas notas MIDI en regiones MIDI y editar las notas MIDI y punto de automatización existentes cuando una región está suficientemente ampliada. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo de memoria y vamos a irnos. Aquí sacando una copia, voy a dejar el Smart activado, perfecto, y nos ponemos en modo dibujar. Bien, aquí ya veis que ya he ido andando yo antes en estas movidas de línea que vemos aquí. Lo que voy a hacer es lo siguiente: veo que tengo libre, que no he tocado, quiero decir, las otras anteriores regiones, así que me voy a sacar varias copias. Perfecto. Ahora sí, y ahora me voy a modo edición. Ahora sí que tengo lo que yo os quería enseñar, Virgitor. Y veis, me permite dibujar alguna línea. Aquí lo tenéis. ¿Y cómo actuaría esto aquí? Acabamos de actuar en el volumen de esta región. Ya veis que me aparecen todos los datos en decibelios, como podéis ver. También lo puedo mover uno por uno, etcétera. Si le doy con el botón de la derecha, en este caso, supongo que puedo eliminar y puedo editar. Y editar en modo ya texto, para mover los decibelios de una manera más explícita. Por aquí tenemos esto en cuanto a una región de audio, y en una región MIDI vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a ver si esto me permite también sacar una copia. Sí, veis, con control y deslizar con el ratón ya tengo una copia aquí. Entonces vamos a meternos aquí, vamos a ampliar esto. Lo tengo más ampliado. Esto lo hacemos más estrecho y esto más ancho. ¿Y ahora qué puedo hacer con el modo dibujar? Shortcut D. Pues, por ejemplo, puedo meter más notas aquí si ahora quisiera. Aquí. Aquí. Yo qué sé, aquí. Aquí. Estoy dibujando notas una por una. También si lo pongo así de esta manera y lo dejo fijo y estiro, puedo hacer una nota muy larga, como es lógico. Y estas, pues puedo decirle, pues eliminar, etcétera, etcétera, con su menú.
etcétera. Siempre estoy, como veis, con el modo dibujar. Si yo ahora, permíteme que me ponga en el modo grab otra vez y esto lo borro, si yo ahora vuelvo a agarrar el lapicito y me pongo aquí y hago así, acabo de crear una región donde no había nada, como podéis ver aquí. La pongo en su sitio, que se me había quedado desplazada, y es una región limpia. Vuelvo a ponerme otra vez con el lapicito y en esta región totalmente limpia, pues volvemos a lo mismo. Me puedo empezar por aquí, pues ya veis, C4, ya sabéis que es un Do. Me puedo ir aquí y puedo hacer escalas, en fin, lo que queráis. ¿Veis? Suena lo que el instrumento, el audio del instrumento que está aquí. Aquí podríamos hacer así. ¿Qué más puedo hacer? Pues si me pongo encima de esta nota, veis que tiene el bel 64, es decir, velocity, pues con el botón, con la rueda del ratón, voy subiendo el velocity. Velocity, os recuerdo que es el volumen único de cada nota por separado. Esta ya la tendría 127, si me pongo aquí encima, pues lo mismo, está a 127, que es el tope. Bueno, aquí lo que he hecho es poner a 127 esta que se me ha creado de nuevo. No estaba encima de esta porque no le he dado, ahora sí. Y ahora sí que estoy actuando. ¿Veis la rayita blanca cómo se va moviendo? Bien, son temas que si me pongo yo, digamos, de alguna manera a describirlos más que en el manual, se nos va a alargar mucho esta visión general. Hemos hecho las tres cosas. Hemos editado notas MIDI, puntos de automatización existentes, hemos dibujado nuevas notas MIDI y hemos dibujado nuevas regiones MIDI. Por lo tanto, queda visto el botón, el modo dibujo, atajo D. Modo de edición interna. Es esto que parece como una biela. Se me ocurre, es un ejemplo que se me ha venido ahora a bote pronto, es el atajo E, y creo que de alguna manera, esto ya lo hemos visto, veo que hace cosas bastante parecidas al modo dibujo también, se ve que tienen características que están compartidas, pero de alguna manera, por lo que veo aquí, pues en el caso de los puntos de automatización, el cursor parece una mano y se convierte en una pequeña cruz cuando se encuentra sobre un punto existente. Lo hemos visto, hacer clic, mantener presionado y arrastrar para mover esos puntos, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver otra vez con un ejemplo. Aquí lo que sería en la parte de audio. Vamos a ponernos aquí en el socorrido Elton. Y si nos metemos ahora en shortcut E, tecla rápida E, que sería modo edición interna, pues veis que se me vuelve a poner o bien con una cruz, que entonces veo que me agarra hasta el inmediatamente anterior, aquí. Vamos a poner la cruz otra vez. No sé por qué agarra estos dos, debe ser por algo que están... Y también con el cursor este más pequeñito, veis, hace casi exactamente lo mismo. Editar estos puntos. Aquí me imagino que me dará lo de eliminar igual. Bien, esto es lo que sería en cuestión de una automatización, una línea de automatización en un audio. Vamos a ver si lo puedo subir. Me lo cargo. Veis, podemos ir retocando lo que es el audio a nuestro gusto. Vamos a ponerlo en solo. Bien, pues ya está. Y ahora volvemos a nuestro MIDI. Volvemos a nuestro MIDI. Vamos a ver, creo que la región es esta, correcto. Ampliamos otra vez. Creo que así vamos a tener suficiente sitio. Sí. Entonces, modo shortcut, modo edición interna. Si yo ahora agarro
por aquí y creo el rectángulo de selección total, pues selecciono todas las notas MIDI que hay dentro de esta región. Y aquí, al estar todas seleccionadas, se supone que puedo bajar todos los velocity a la vez. ¿Veis? Los que estaban muy altos se han quedado, este por ejemplo a 63, este a 42, y aquí algunos se han ido a cero. Este nada, porque parece ser que se nos ha quedado, o estaba ya muy alto, vamos a ver, o no lo tengo seleccionado. No, no lo tengo seleccionado, porque ahora estoy subiendo velocity, ¿veis? 40, 50, 64, estas ya están a 127, que eran las más altas. Esto por un lado. También si una por una puedo moverme con la nota donde quiera. Acordaos, recapacitemos, estamos en lo que sería la edición interna, modo edición interna, tecla E. Podemos hacer estas virguerías. Podemos estirar la nota, contraerla por el otro lado, a ver si me deja, sí, etcétera, etcétera. Y creo que con esto tenemos visto pues los dos, las dos digamos funciones que tenemos con la tecla modo de edición interna. Bien, si hay alguna cosita, algún comentario que se haya quedado aquí dentro, pues como siempre os aconsejo, repasaos también este manual conjuntamente con este vídeo, pues a ver si sacáis también más conclusiones. Y claro, como siempre que llegamos a continuo, pues damos por finalizado el capítulo de hoy, el capítulo 15. Capítulo 16, pues veremos creación de secciones en bucle, otro tema muy interesante dentro de seguiremos trabajando con regiones cada vez, pero vamos acotando más el tema. Así que desde cambiar los modos de edición, que es el capítulo 15 de hoy, pues me despido, y como me tengo que despedir, pues aparezco por aquí otra vez, como había dicho. Y nada, muchísimas gracias por vuestra compañía. Espero que sea útil todo este seguimiento del manual de Ardour. Y así seguiremos entreteniéndonos, porque creo que es muy interesante pues, tener un manual en modo vídeo. De esta manera, a trocitos, seccionándolo de esta manera, pues a nuestro gusto. Amigas, amigos, muchísimas gracias por vuestra compañía, sobre todo muchísimas gracias por soportarme, por verme, y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias y adiós.